Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi. Como veis, hoy estoy grabando desde casa y eso tiene un motivo muy simple, y es que estamos en cuarentena por el coronavirus. Pero no vamos a dejar que eso nos interrumpa, ¿verdad? Así que voy a aprovechar no solo para entrenar en casa, que ya os haré un vídeo enseñando cómo entrenar en casa, sino para grabar algunos de los contenidos que todavía me faltan por subir. Quizá alguien se pregunte si esto no podría haberme ido yo al parque con la cámara a grabarlo solo, ya que al fin y al cabo, si voy a grabar yo solo, no corro el riesgo de contagiar a nadie. Las normas son las que son y tampoco tiene sentido discutirlas por esta tontería. Bueno, hasta ahora habíamos estado viendo cómo el Qigong complementa al Tai Chi y cómo las formas de Qigong son transportables al Tai Chi, tanto directamente en algunos movimientos como indirectamente forman un trabajo de base o Qipengon en el Tai Chi, principalmente el Zanyuan o la meditación de pie abrazando al árbol. Bien, ¿cuál es el problema de no incluir el trabajo con el Qigong en el Tai Chi? El principal es que no va a haber avance en el Tai Chi. Va a parecer que sí, pero no lo va a haber. ¿Cómo puede parecer que sí, pero no serlo? Vale, yo voy a poder trabajar físicamente la forma de Tai Chi hasta cualquier límite prácticamente. Voy a poder hacerla muy baja. Voy a poder hacerla con pasos muy grandes, con movimientos muy amplios, con equilibrios increíbles. Pero todo eso va a ser una forma vacía, va a ser únicamente fachada. Dentro de esta forma no va a haber nada, no va a haber Tai Chi. Recordad que la forma es el andamiaje que envuelve al edificio del Tai Chi y desde el cual lo construyo, pero no es el Tai Chi. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un arte marcial interno. Si no hay evolución interna, por más que evolucione externamente, no va a servir de nada. Como veréis, una forma vacía puede ser físicamente impresionante, pero no aporta, no avanza, no nos hace evolucionar en nuestra parte interna ni en nuestra comprensión de nosotros mismos. No va a ningún lado. Es algo que no se diferencia del pilates, bueno, del yoga sí, porque se mueve, y ojo que el yoga tiene un componente interno que también hay que trabajar, o si no, nos pasa un poco lo mismo, que no se diferencia del pilates o de cualquier ejercicio de calistenia, o mejor aún, de cualquier coreografía, ni tan siquiera digo kata de karate, porque los katas de karate tienen una potencia y una marcialidad interna que el tai chi no tiene. Así que se queda en una mera coreografía, en una danza despacito, casi en una exhibición de butoh. Y entonces os preguntaréis, pero Jesús, ¿y entonces por qué hay tantas formas de esas que tú llamas vacías? ¿Porque son de competición? En un campeonato, en un torneo de Tai Chi, los jueces no pueden sopesar vuestro nivel interno o el de cualquier otro participante. Entonces, ¿en qué se fijan? En lo bajo que hagáis la forma, en el tiempo de equilibrio, en la amplitud de los movimientos, en el vuelo que le deis... Es decir, cosas que puedo ver y valorar. Pero ¿cómo veo vuestra relajación? Para eso, mi nivel de relajación tiene que ser también muy, muy alto, casi de gran maestro. Y sinceramente, en los tribunales de la mayoría de los campeonatos no hay grandes maestros. Entonces, la razón de ser de las formas vacías es evidente: campeonatos y competiciones. Y yo, como no soy amigo, ni estoy interesado ni en campeonatos ni en competiciones de Tai Chi o Tuisho, no las trabajo. Y por eso en este canal no las vamos a ver. Bien, por ir cerrando, quedaros como idea principal de este vídeo que a vuestra práctica del Tai Chi hay que incluirle la práctica de la meditación. Abrazar el árbol es la principal, la que más va a desarrollar nuestro nivel interno y nuestra calma. Pero claro, puede suponer un problema porque esto, aguantarlo 5 o 10 minutos, es fácil. Cuarto de hora, 20 minutos, media hora, no hay problema siempre que estemos sanos. Pero ¿qué ocurre si las rodillas tengo prótesis, si tengo tendinitis, si sencillamente es que tengo el cartílago articular ya destrozado que no aguanto de pie? Nada más sencillo. Eso sí, vamos a mantener unas normas. Las piernas bajan rectas y abren en triángulo con relación a la cadera. Los dorsos de las manos van a venir sobre las rodillas y la espalda va a estar recta. Aquí nuestro mayor peligro va a ser que nos ocurra esto, que los hombros sigan sobre la cadera pero que a mí se me esté encorvando la espalda. Para evitarlo, lo que voy a hacer es apoyar los isquios de la cadera, no todo el culete, no la parte de las piernas, solamente los isquios de la cadera. Y ahora también la pregunta será: Jesús, ¿cómo calculo yo si he apoyado los isquios o no? Hay una regla que, aunque parece un
poco erótico-festiva es correcta, que es dejar nuestros genitales justo al borde de la silla por fuera. Da igual que seamos hombres o que seamos mujeres. O bien dejamos la vulva por fuera de la silla, o bien dejamos justo el saco escrotal por fuera de la silla. Ahí habremos apoyado los isquios, eso nos coloca la cadera derecha. Y ahora únicamente es cuestión de mantener la posición y asegurarnos de que la espalda no colapsa y nos sale espalda de tortuga o una especie de chepa indeseada. Relajaremos, pegaremos la lengua al paladar y aquí sí podemos cerrar los ojos. ¿Por qué? Porque si aquí cierro los ojos y en lugar de mirar hacia la punta de la nariz y dejarlos entreabiertos y no escucho muy bien a los tobillos, al final acabaré balanceando. Y esto es algo que queremos evitar. Pero aquí, al estar sentado y tener tres apoyos, es imposible que balancee. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar en meditación? 5, 10 minutos, 15, 20... A ver, el tiempo va a ir incrementando con la práctica. Tenemos que estar en meditación el tiempo que estemos cómodos. ¿Por qué? Porque si no, nuestro cerebro va a decir, va, otra vez ese coñazo de la meditación, me tiemblan las piernas, me pesa todo, yo no quiero... Y tenemos que intentar hacerlo algo agradable. Entonces, manteniendo la posición, intentaremos relajar todo el tiempo posible y cuando empieza a ser incómodo, cerraremos. Eso sí, intentad ir controlando más o menos cuánto vais meditando para que no vaya siendo regresivo, sino que sea un poquito más cada vez. Según vayamos pudiendo relajar aquí, no vamos a tener ningún problema en transportar esta relajación a la forma. Al principio nos costará más, nos saldremos de la meditación, porque no estamos acostumbrados a hacer chikun meditando, a hacer tai chi chikun. Pero poco a poco veréis que esto resulta cada vez más fácil. Igualmente os resultará más fácil con las formas más trabajadas. Yo, por ejemplo, por motivos de espacio, lo que más tengo trabajado aquí en casa es la primera parte de la forma. Por lo tanto, donde mejor relajo y donde mejor puedo practicar tai chi chikun es en la primera parte. En la segunda parte puedo ir, pero a un nivel un poco menor, y al final de la tercera ya me noto que estoy completamente fuera, que sigo haciendo los movimientos, pero que ya no hay meditación interna. Por lo tanto, mi trabajo consiste en ir desarrollando aún más el chikun para que toda la forma la puedo hacer como hago la primera parte. En vuestro caso, a cada uno su nivel. Habrá quien tenga que empezar, habrá quien tenga que trabajar en la segunda parte o en la tercera. Y si ya lo tenéis todo, pues probablemente estéis viendo este vídeo para criticarme, porque deberíais ser maestros, maestras. Que está bien, se agradecen los comentarios y las críticas. Esa es la única forma que tenemos de aprender y de crecer. Que nos critiquen, que nos enseñen nuestros errores y aprender de ellos. Bien, como me estoy yendo por las ramas, quizá porque este sea el primer vídeo de la cuarentena, vamos a cortar aquí. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo vídeo de Todo Tai Chi.